Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana y de sus auspiciadores. Saludos, buenas tardes a todos los que se están conectando a través de Radio Yaucana TV, lo número uno en lo digital. Y esto es Hecho en Puerto Rico desde el sur, como todos los jueves a las 3 de la tarde por aquí por Radio Yaucana, donde traemos un socio que es Hecho en Puerto Rico para que usted conozca y nos cuente la historia de cómo es su producto, su servicio o su compañía. Y esta semana, esa no es la excepción, pero ya mismito vamos con nuestra invitada de hoy. Recuerde que usted puede hacer la llamada para un poquito más de información sobre lo que es Hecho en Puerto Rico al 787-753-8484 o puede entrar a la página web hechoen.pr. De esa manera usted podrá ver toda la información de Hecho en Puerto Rico y adicional a, ¿sabe qué? Usted puede comprar en la tienda virtual de Hecho en Puerto Rico. Usted entra a la parte donde dice tienda, entra a lo que es por categorías y de esa manera usted podrá escoger todo lo que usted puede comprar, todo lo que usted quiera comprar, echa en el carrito de compras virtual, usted paga y eso le llega a la puerta de su casa o de su oficina. Así que mire, apoye el comercio local buscando el sello de Hecho en Puerto Rico al hacer sus compras o entrando a la página virtual hechoen.pr. Así que usted tiene una encomienda, seguir moviendo la economía local buscando el sello de Hecho en Puerto Rico en el servicio, en la compañía que usted contrate o en el producto que usted consuma. Busque el sello. Y hoy tenemos en pantalla a Lidianet, quien es la propietaria de MultiClean, que es una compañía dirigida a la industria, comercio, hospitales y mucho más. Mira, y desde el 1987 existe esta compañía y una compañía netamente puertorriqueña y está desde el área metropolitana. Pero ¿quién mejor que nos hable? Lidianet, buenas tardes y bienvenida a la cámara de Radio Yaucana. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo por aquí por Radio Yaucana TV. Hola, Erika, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, ¿verdad? Lidianet, quiero comenzar, ¿verdad?, sabiendo un poco de historia de lo que es la compañía. Sé que es una compañía que está desde el 87 en el mercado, pero háblame tú cómo fue que surgió todo esto. La compañía se fundó en el 1987 por el señor Juan Lladó, que es mi padre. Comenzamos limpiando oficinas comerciales, mi mamá, mi hermano y yo. Desde pequeños, ya la compañía cuando empieza a crecer y comienza a tener empleados, pues ya mi hermano y yo no teníamos que ir. Yo comienzo, termino, mi papá continúa desarrollando la empresa, yo termino mis estudios en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Interamericana, hice dos maestrías y paso a trabajar con él part-time. Ya él tenía hospitales, diferentes empresas, estacionamientos, centros comerciales, y empecé a trabajar con el part-time archivando. Y aquí me quedé. Llevo desde los 19 años trabajando en la empresa. Mi papá falleció hace 10 años y yo llevo de presidente 12 años en la empresa. Ahora mismo mi mamá y mi hermano también están conmigo ayudándome. Aprendí desde pequeña todo el funcionamiento de la empresa. Ya de más grande estudié contabilidad
y me quedé trabajando con él mano a mano hasta que él fallece y me quedo yo de presidente. Hemos tenido una trayectoria, nosotros tenemos clientes que están con nosotros desde 25 años, 26 años, tenemos hospitales, tenemos centros comerciales, oficinas federales, todo lugar al que le podamos brindar servicio de limpieza, ahí estamos nosotros, iglesias, colegios, de todo. Desde 1987 estamos limpiando aquí en Puerto Rico. Qué bien, o sea que es una, número uno, una compañía de familia, una compañía netamente puertorriqueña y que comenzó desde abajo, o sea, empezar a limpiar lo que son tal vez oficinas pequeñas, etcétera. Y mira hoy día, ¿verdad? Lo que es MultiClean, que estuve viendo en la página web, un sinnúmero de clientes que tienen la trayectoria grandísima. Que han trabajado y sobre todo sostener un nombre y poder sumamente dar el frente, ¿verdad? A lo que un día tu papá fundó. Así que yo creo que es de mucho orgullo, debes estar sumamente orgullosa, ¿verdad? Poder liderar ahora esa gran compañía. Claro, es un orgullo inmenso ver cómo comenzamos y cómo comencé y ver dónde estoy ahora y poder llevar el nombre de mi papá en alto. De verdad que sí que es un orgullo. Y más una empresa familiar puertorriqueña. Ahora mismo, más o menos, ¿cuántos empleados estás teniendo? Nosotros tenemos alrededor de 320 empleados. 320 empleados entre part-time y full-time. O sea que no tan solo es netamente puertorriqueña, no solamente es una empresa familiar, sino también que dan trabajo a 320 familias en el área metropolitana. O sea que eso es mucho más allá, ¿verdad? De lo que una empresa debe hacer. Así que es mucho lo que están haciendo, Lidianet, de verdad que sí. Lidianet, todos estos años de historia, ¿verdad? Todos estos años que han brindado al comercio, ¿verdad? El servicio. ¿Dónde es el fuerte? ¿A dónde más es que se inclina tu mercado? El mercado de nosotros se inclina a la limpieza comercial, en realidad, a las oficinas, a los almacenes, como te contaba, hospitales, pero comercial, nosotros le brindamos, es el fuerte de nosotros. Obviamente tenemos un sinnúmero de servicios que ofrecemos, desde pulido de piso, limpieza de alfombra, limpieza de cristales, desinfecciones en estos momentos, ¿verdad?, de COVID, limpieza de almacenes fríos. Damos todo el tipo de servicio que nuestro cliente necesite para poder funcionar y progresar, ¿verdad? Porque la idea que nosotros tenemos y mi misión y la misión de MultiClean es llegar a ese cliente y quedarnos con él, ¿verdad? Estar mucho tiempo con ese cliente, verlo progresar, evolucionar. Y eso es parte de lo que es MultiClean. Así que nosotros, todo lo que nuestro cliente necesite, ahí estamos para brindárselo. Y el fuerte, pues sí, es comercial. Siempre llaman viviendas y ¿verdad? Casas para que brindemos servicios, pero no. Se han sumado este año, ¿verdad? Con todo lo de la pandemia y los retos que hemos tenido, colegios que nos han estado llamando, clínicas veterinarias, otros lugares que nunca habíamos explorado o tocado. Y ese ha sido este año, ¿verdad? Ahora que va a comenzar las clases, el mercado que está llegando. Y me imagino que en este último año la desinfección también, ¿verdad? Ya que entonces añadieron este servicio a lo que son sus servicios regulares. Yo me imagino que este año la desinfección, pues entonces han sido mucho más, se han dado también. Sí, desinfecciones, protocolos, todo lo que ha tenido que ver con mantener a toda la plantilla de nuestros clientes sanos y a nuestros empleados también, ¿verdad? Que estén protegidos y que estén saludables, que es lo más importante. Definitivamente. Entonces, hablaste de tu hermano y de tu mamá. ¿En qué áreas se están desarrollando ellos? ¿Cómo ha sido esto, verdad? Que después que entonces tu papá fallece, tú presides. ¿Y cómo ha sido entonces esta integración? Pues mi mamá me ayuda mucho en cuentas por cobrar, aunque yo tengo mi equipo de trabajo,
Ella está aquí en la oficina con nosotros de lunes a jueves. Ella se encarga de cuentas por cobrar, llama a los clientes, la facturación. Y a mi hermano lo tengo en la calle en algunos proyectos. Y también pues me ayuda con las cosas de clericales de la oficina, todo lo que tiene que ver con la organización. Pero nos hemos integrado muy bien. Ha sido un buen equipo. Hacemos un buen equipo. Qué bien, o sea que tu mamá está en una parte muy importante que es cuentas a cobrar, que por ahí es que entonces entran los ingresos, ¿verdad? De la compañía. Qué bien, qué bien. De verdad que es sumamente interesante la historia de Multiclean. Tenemos por allí la página web, ¿verdad? ¿De qué manera se pueden comunicar con ustedes? Vemos allí lo que es la página, ¿verdad? De internet, que es así mismo. Multiclean, inc.com. Allí podrán ver lo que es un poco de historia, podrán ver los servicios, podrán ver lo que es, ¿verdad? La misión y visión de lo que es la compañía. Y sobre todo, mira, ahí pueden ver diferentes fotos donde están trabajando en diferentes áreas. Allí vemos lo que podemos ver allí, Lidianet. Ves diferentes trabajos que nosotros hacemos, porque también nosotros hacemos limpieza de escombros, cuando los clientes lo solicitan, mudanza. Como te estaba explicando, Erika, todo aquello que nuestro cliente necesite para poder operar en óptimas condiciones. Nos pueden conseguir a través del 787-798-2968, que son nuestras oficinas, y en nuestra página web, que es www.multicleaninc.net. A través de nuestra página y nuestra oficina, se pueden contactar con nosotros. Excelente, así que se pueden comunicar a través de la página web www.multicleaninc.net o el número que está en pantalla 787-798-2968. Lidianet, estamos en un momento, ¿verdad?, que estamos pasando diferentes retos. Ya tú llevas mucho tiempo en el mercado, pero todas estas personas que están decidiendo emprender o montar su negocio, ¿qué tú le puedes aconsejar? Que no se quiten, que podemos hacer lo que querramos hacer, que de las situaciones difíciles y no difíciles, diferentes, podemos hacer oportunidades y sacar provecho, arriesgarnos, que lo que puede pasar es que nos vaya brutal, como yo le digo aquí a los muchachos, que puede pasar que nos vaya brutal, que no escuchemos otras personas, que escuchemos nuestra voz interior, que hay oportunidades para todos. Que porque te caigas una vez no significa que te vas a volver a caer, que te limpies las rodillas y que sigas. Yo creo que eso es lo mejor que le puedo decir. Quizás muchas personas en algún momento, en este momento, que vamos a no, no vamos a invertir o no vamos a abrir el negocio. Yo creo que hay oportunidades para todo. Yo creo que la verdad es que hay oportunidades para todo. No hay ni, el cielo ni es el límite, no hay límites. Yo creo que eso es el legado que yo le puedo dar a empresarios jóvenes. Como siempre les digo, escuchen esa voz interior, escuchen tu corazón, lo que puede pasar, inténtalo. Si no lo intentas, pues no vas a saber qué pasó. Definitivamente, si no lo intentamos, no sabemos si nos va a ir bien o si nos va a ir mal, porque nunca lo intentamos. Así que yo creo que eso es uno de los mejores consejos que he escuchado, ¿verdad? Es cuestión de intentarlo, porque de esa manera sabemos si sí o si no. Eso es así, eso es así. Qué bien. Lidianet, tantos años que llevan en el mercado, desde el 87, y decides entrar a la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico, ¿verdad? Después de tantos años de estar en el mercado, deciden hacerlo. Ahora que tienes el sello, ¿qué esperas al tener el sello dentro de tu compañía? O sea, ¿qué estás esperando ya que llevas tantos años en el mercado? Bueno, además de qué espero, te voy a decir lo que siento. Siento orgullo y prestigio de tener el sello hecho en Puerto Rico. La asociación promueve alianzas, ¿verdad? Y sinergia entre empresas que comparten su misión y principio.
Y yo creo que eso está en estos momentos fantásticos. Cuando leí toda la información, de hecho en Puerto Rico, dije, yo este año vamos a hacer algo diferente. Vamos a estar en Hecho en Puerto Rico. Cuando yo veo el sello de Hecho en Puerto Rico, siento una red de apoyo, una red de desarrollo económico. Hecho en Puerto Rico, el sello, además de promover a Multiclean, ¿verdad? Hace reuniones y seminarios entre los socios. Y estos socios pueden conocer qué tiene Multiclean para ofrecerles, ¿verdad? Y cómo los podemos ayudar, igual ellos a mí. Así que definitivamente es una inversión para el futuro, ¿verdad? Para el presente y para el futuro. Creo que ha Definitivo. sido una de las mejores decisiones que he tomado este año. Estoy bien, bien orgullosa y contenta de pertenecer a eso en Puerto Rico. Qué bien, qué bien. Quiere decir que entonces estás preparada para hacer alianza entre los socios de Hecho en Puerto Rico y Multiclean, ¿verdad? Porque podemos llegar a hacer demasiadas alianzas, esas así, ¿verdad? Empresarios. Muchos empresarios dentro de lo que es Hecho en Puerto Rico y Multiclean puede hacer alianzas con todos, porque todos necesitamos de tus servicios a la larga. En todo lo que, eso es lo que me encanta, que nos podemos ayudar, compartir ideas, ¿verdad? Todos podemos crecer, desarrollarnos económicamente y desarrollar el país, ¿verdad? Que es tan importante. Sí, que ese es el fin de todos, el fin en común. Exactamente, ese es el fin. El fin en común es seguir desarrollando, ¿verdad? Y aportando a lo que es la economía de Puerto Rico y sobre todo apoyarnos los unos a los otros cuando tenemos el sello de Hecho en Puerto Rico, que yo creo que es la red de apoyo, como dices tú, más grande que tenemos en este momento. De verdad que para mí, Lidianet, ha sido un placer poderte entrevistar, ¿verdad? Y saber un poquito más y que todo el mundo sepa. Lo que es Multiclean y esta compañía, ¿verdad? Prestigiosa desde el 1987. Algo adicional que le quieras brindar al público que va a estar conectado y que está conectado en este momento. Que se unan a la asociación de Hecho en Puerto Rico, ¿verdad? Que es una oportunidad para todos las compañías que estamos aquí ofreciendo servicios. Definitivamente. Así que, Lidianet, gracias por estar con nosotros en Gracias Radio a ti Yaucana. y gracias a Radio Yaucana TV. Gracias. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Así que, Buenas gracias a tardes. todos los que estuvieron conectados en este tu programa jueves tras jueves, Hecho en Puerto Rico desde el sur, donde usted puede conocer un socio diferente, ya sea en servicio, ya sea una compañía o un producto. Este jueves estuvimos con nosotros a Multiclean desde el área metropolitana. Así que gracias a todos los que estuvieron conectados y los veo el jueves próximo. Que tengan todos excelente tarde. Gracias. Gracias. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.